Pedro Verdolaga, aplaude Totono, va Mackenzie, va toda la gente del cuadro Atlético Nacional, no le cabe un alma a este escenario y vamos a presenciar ojalá una muy bonita final, que salga un buen partido por encima de todo. ¡Viene Nacional! Sencillamente espectacular. Disfrútenlo gracias al canal Caracol en la final del fútbol colombiano. Nacional juega hoy con Milton Patiño. No está Calero, expulsado en Cali. Marca por derecha el Quincalle, Vanegas y Ortegón son los centrales. Por la izquierda Robinson Martínez, el hombre que levantó la pelota a la jugada infortunada del arquero. Pedro Álvarez, Duma Rueda con Freddy Grisales en el medio campo del cuadro Atlético Nacional, en el cual también está Osvaldo Mackenzie, Neider Morantes, y como delantero en punta León Darío Muñoz, el técnico Luis Fernando Suárez. América juega hoy con Diego Gómez en la puerta. Wilson Pérez marca por derecha. Pablo Navarro, Carlos González los centrales. Gerson González marca por el costado izquierdo. En la zona de volantes Alex Perafán, William Zapata, Fabián Vargas. 19 años tiene Fabián Vargas. Tiene además a Frankie Oviedo, el conductor del equipo. Y en el ataque a uno de los goleadores del campeonato, Julián Téllez. Y el Tigre, Jairo Castillo. Bueno, mientras que viene mi compañero y compañero, ha comenzado la ceremonia protocolaria. Seguimos aquí en la pista atlética, el América de Cali en formación. Ven ustedes a Pablo Navarro. Ahí está Wilson Pérez, Jairo Castillo. El gol del jueves anterior sale Esperafán. Julián Téllez, el goleador del América. Igualmente, el jugador del cuadro Escarlata González, el árbitro Felipe Rusi, y empieza la formación del Nacional con el campero Álvarez, Wilmer Ortegón, León Darío Muñoz, está Robinson Martínez, Duma Rueda, Elkin Calle, Samuel Vanegas, Mackenzie y Morantes. Compañero, me escucho en el gol Caracol. Ceremonia preliminar. Desde que esperamos, señores y señores, sea el partido del año. Es indiscutiblemente uno de los más espectaculares que hemos apreciado en algún estadio colombiano. Y señoras y señores, el central del partido, Felipe Rusi, en el sorteo, para que esté todo listo, señores y señores, y se inicie la gran final del fútbol profesional colombiano. Se desean suerte Álvarez, Oviedo. Todo listo, señoras y señores. La foto oficial. El público que se acomoda en el poco espacio que ha quedado. Se va a iniciar el encuentro. Todos preparados para que Felipe Rusi ordene. Señal internacional de Canal Caracol. El público se calma. El cronómetro está en cero. Y las emociones se vivirán a través de Canal Caracol en instantes. Señoras y señores, se inicia la final del fútbol profesional colombiano. Pelota de Gerson, segundo tiro de esquina del juego. Preparado el cobro y Gerson toma distancia. Un poquito más pasado, lo midió más ahora, la verdad sobrada, el marco. Después el disparo del fondo de Téllez, el arquero Patiño, y a Zamora la salvó con el aplauso de respetable. El balón la pone a correr muy larga. Va saliendo Vanegas y cierra el gol. ¡Falta! Aquí va a bajar al doctor Grisales. Hay falta, falta, falta. Jugos Tutti Frutti. Tutti, 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 Tutti. Aquí se salvó.
cobró a Mili, la bola está en el tiro de esquina. Nacional en la salida de un tiro de esquina, igual que cuando llegó el América. Lógicamente el cabezazo de Tellez tuvo mayor peligro, este salió por encima de la puerta. La primera en sabor. Faltan 15 minutos. 15 minutos, Viniltex de Pintuco. ¡Pues a pelota Gómez! Otra vez en el centro, quería acomodarse para Muñoz. Una bola violenta y ahora se luce Diego Gómez. Partido de arqueros, esto está bueno. Nos tocan unos partidos, compañeros. Sí, señor, se sacudió Nacional en una llegada, en un remate. Y bueno, mire, así como le tocó perder el jueves en Cali, aquí acaba de hacer la tajada del primer tiempo, Diego Gómez. Esa pelota iba con destino de gol. ¡Qué volada la de Gómez! Estamos en 36 minutos. El problema de Gómez ahora es en la rodilla. Lo atiende el médico. Vamos, tiene que tener una reposición bastante grande porque se ha perdido tiempo en esta parte inicial. Aquí ya pidió Tellez, el entrego Castillo. Tellez va, lo cierren. Esa pelota la gana Robinson, se juega la vida, Patiño se quedó con el esférico y pasó de largo Tellez. Un pase largo al vacío de Castillo a Tellez, no tiene tanta velocidad Tellez hoy, sin embargo lo dejó claro, habilitado el jugador del América, y esto sigue 0-0. Ubicados jugadores de América y de Nacional, Felipe Rusi. Pone su cronómetro en cero, nosotros hacemos lo propio, esto se va a iniciar los 45 minutos finales de fútbol de este milenio. Todo y de frente botó la oportunidad para el América, quien lo creyera, el cantante desafinado. La primera en sabor. Un pase de Castillo que ahora juega de volante con el ingreso de Moreno y tuvo el gol del título Leonardo Fabio Moreno, la oportunidad más clara de todo el partido. El tiro libre con el balón frente al mismo está Neite de Morante cobrando en corto. Fijando la pelota Vanegas, Neite de Morante que llega desde el fondo, está terminando la gran final del fútbol profesional colombiano. Se acabó final. Va al arco Diego Gómez, va a patear Grisales para el cuadro Atlético Nacional. Mucha tensión que se va a resolver el título. Cobros consecutivos hasta 10 para resolver quién se queda con la corona. Relátelo, William. Señoras y señores, el momento definitivo del título. Grisales va a tomar distancia y el central le va a acomodar Felipe Rusi ese balón. Suerte está echada. Aquí está en juego el título. Señoras y señores, todos preparados. Grisales le va a pegar en primera instancia. Diego Gómez para tapar. Esto comienza, es la primera. Arranca Grisales, el motor. Samsung Tecnología que trabaja para larga vida. Alcanzó a tocarlo el arquero Diego Gómez. Alcanzó a llegar, adivinó la trayectoria del balón, pero no logró conectar con su brazo la pelota. 1-0, primer cobro y fue gol. Viene a cobrar Oviedo, al arco Patiño. Oviedo toma distancia, relevo en el marco. El capitán con la gran responsabilidad. Nacional. Jugó muy mal Oviedo. Al centro de la puerta se quedó quieto el arquero Patiño y logró atajar. No tuvo una gran final de campeonato Frankie Oviedo, el gran conductor de la América. Le pegó muy mal a la pelota. Viene a cobrar Morantes. Esto apenas está comenzando, pero hay ventaja para Nacional. Si lo mete Morantes, tiene ventaja Nacional. Morantes toma distancia. Reiner toma distancia, ¡mira el marco! ¡Gol!
Dos goles de Nacional, ninguno del América. Viene a cobrar por segunda vez América. El que se encarga del cobro es Wilson Pérez. Rematador de potencia. Toma Pérez distancia. En juego el título del último siglo. Señores, me asustaste. La suerte está echada. En una serie de definición de penales no se puede fallar dos veces. Creo que esto está prácticamente decidido. ¿Quién cobra por Nacional? Nadie va, nadie cobra. El árbitro espera pacientemente a ver quién es el que va a cobrar. Va Vilarete. Tiene dos remates por encima, dos goles. Nacional ninguno, el América ha fallado dos veces, el América. Vilarete. Vilarete va a tomar el balón. Acomoda la pelota. Está esperando a Diego Gómez, el arquero del América. Nacional más cerca que nunca del título, toma distancia. Mira el remate al marco. Por tercera vez el cantante Moreno. Este es el sexto penal. De pronto no hay necesidad de llegar hasta los 10. Le pegó muy bien Vilarete. Acaricia el título Atlético Nacional. Le va a pegar el cantante Moreno. Preparado el cantante. Señoras y señores, viene Moreno a pegarle. Va a tomar distancia Moreno del América. Patiño a tapar del Nacional. El título en juego. Samsung Tecnología que trabaja para larga vida. Le va a pegar McKenzie. No tuvo un buen partido hoy, pero con la pierna zurda sabe mucho. Diego Gómez sabe que tiene que atajar algo para poder intentar equiparar la serie que gana Nacional con dos goles de ventaja. Toma distancia McKenzie. Viene al fondo, señoras y señores, perfil de pierna zurda. ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo tapó McKenzie! ¡Lo tapó el América, Diego! ¡Tapó Diego Gómez! ¿Cómo va la cuenta, compañero? 3-1, sigue ganando Nacional. Viene a matar ahora a Telles. Si lo hace, se pone 3-2. Sigue con un remate de ventaja el Atlético Nacional. Todavía lo tiene, pero bueno, puede seguir con dos si Telles no lo hace. Si Tella lo hace, Nacional todavía lleva de ventaja un gol. El goleador del América frente a la pelota. Se está acomodando el balón. Emocionante, dramático, siempre que llega Pérez por Canal Caracol. ¡Tiene goleador del América! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de América! Telles, gol Samsung Tecnología que trabaja para larga vida. 3-2 la serie. Si lo hace, Robinson Martínez es campeón nacional. Si lo hace, Robinson Martínez es campeón nacional. 4-2, ya no tendría chance el América de empatar. Este es en el guayo de Robinson Martínez. La posibilidad del título del fútbol colombiano esta noche. El del título. Para el Nacional o la ilusión para el América. Martínez ahora o nunca. ¡Gracias!
Felicitaciones, Nacional. Campeón del fútbol profesional colombiano. Postobón, patrocinador oficial. Entregaron el alma, se jugaron la vida en los 90 minutos definitivos. Perdieron ya en la suerte, en el azar, en esos penaltis que resultan dramáticos y también injustos a la larga. Pero el Nacional logró acomodar la anotación espectacular de Grisales, repitió Morantes, el tercero de Vinadete y finalmente Robinson Martínez para darle este título de dulce milenio al Atlético Nacional. Sí, me parece, creo que hicimos un buen partido, nos merecemos todo esto y esto es lo que la gente se merece, y ese título es para todos ellos. Esperaba la definición por penalti, Miguel. Ahí estaba muy tranquilo, el penalti siempre hemos ganado y hoy nos puede hacer la sesión. Bueno, ¿cómo va Milton Patiño en el trabajo? Bien, muy bien, sin ningún tipo de problema. Milton es el mismo arquero y en gran parte le demos el título a él. ¿Se sufrió mucho? Mucho, demasiado. Saludamos a Wilmer Ortegón, lo felicitamos en directo en el Gol Caracol. Ha hecho un trabajo encomioso Nacional en la parte del juego de la ciudad de Cali y creo que ahí prácticamente se puede decir se ganó el título, Wilmer. Sí, yo pienso que fue un partido extenso donde el equipo no quiso regalar nada. América se paró bien y llegó a la instancia de los penaltis, contamos con más suerte. ¿Creen que se les iba a complicar? ¿Creían que se les podía complicar tanto el partido de hoy aquí en Medellín? A ver, nosotros estamos conscientes del trabajo que nosotros hemos hecho, estamos bien derechos, porque Nacional, ¿para qué? En esta recta final fue superior a todo el equipo. El América fue manejador de la pelota, tuvo opciones. ¿En algún momento dudaron? Campeón otra vez usted, ¿no? Afortunado, este es mi tercer título profesional y de verdad que la alegría que siento no la puedo reflejar porque la he vivido muchas veces, ¿no? Bueno, pero fíjese que se puede dar un lujo que no se da cualquiera, tres veces campeón en Colombia. Eso es muy lindo y yo creo que la carrera política mía ha estado marcada por eso. Y esperemos que los próximos años sigamos con esta misma tónica. Claro, esa sonrisa lo dice todo. Felicitaciones, Andrés. Para Olvo, sí, la verdad que alegría muy inmensa, nadie se puede imaginar. Y muy contento por este logro porque sabíamos que era un torneo bastante y al final lo logramos conseguir. Diosa, ¿se imaginó tan jovencito llegar a vivir una cosa como esta? No me imaginé, pero ya cuando entré como de titular y que Nacional tenía equipo para quedar campeón y ya sí se podía soñar con eso. Pero salió bravo el partido, ¿eh? Sí, así son todas las finales. Las finales no son cualquier cosa y esta con el América es complicada, pero logramos sacar esto adelante. ¿Qué pensaba de los penales, Alvin? No, pensaba solo en Dios que nos diera fuerzas para sacar esto adelante y así fue. Chao, que felicitaciones, disfrútenlo. Bueno, gracias. Bien, aquí Osvaldo Mackenzie. Ya, le quitaron la camiseta otra vez. La última vez que hablé con usted estaba sin camiseta y ahora otra vez. Y ya han pasado como 3 horas. Felicitaciones, Osvaldo. Muchas gracias. Creo que este triunfo lo merecíamos porque habíamos demostrado que éramos el mejor equipo en las finales y más que todo, pues creo que nada más perdimos un solo partido en la semifinal con Tuluá porque nos dieron descanso y los muchachos necesitaban jugar también. ¿También eres repitente? Sí, no, yo tengo ya 3 títulos con este y estoy muy contento a pesar de que estoy muy joven todavía. Bueno, ¿por qué le resultó al Nacional tan complicado el partido de hoy con América? Bueno, América vino a meter pierna fuerte, a referenciarnos mucho a Morante y a mi persona y por ahí estaba quemando mucho tiempo y fíjense que nos fuimos a los penales, pero por fortuna y gracias a Dios conseguimos este título y dedicárselo a todo el pueblo país. Es mejor no patear eso, ¿cierto? Sí, yo pienso que me tocó, pero no, yo soy cobrador de eso de lo excelente y por eso me equivoqué, fíjense que mis compañeros no dieron el título. Había 2 de ventaja, ¿no? Bien, la ventaja era realmente muy grande. Sí, la verdad es que era una ventaja bastante amplia y por eso quise acomodarlo. Chao, Maquet. El reto, la importancia de Miguel, el nombre que él tiene y lo que hacemos ahora es dar un pie importante para lo que nosotros queremos.
perfecto. Milton, bienvenido a esta emisión del Gol Caracol. Importante en las dos, los dos cobros de la pena máxima. ¿Cómo se asume esa responsabilidad, Milton? Fue importante porque creo que arrancar atajando un penalti elevaba la moral a todos los muchachos. Créame que trabajé, siempre me preparo para hacer las cosas bien y gracias a Dios lo tuve. ¿A quién le dedica el triunfo? A los patrocinadores, a Postobón, porque ellos nos han ayudado mucho, nos cumplen, nos ayudan que cada día... ¿La familia? No, mi familia es lo primordial. Aquí hay una celebración muy especial, una dedicatoria muy especial para Andrés Escobar. Una dedicatoria para Andrés Escobar. Muéstreme aquí la foto de Andrés Escobar.